A 3 meses de haber entrado en funciones el gobierno de la Cuarta Transformación, Alberto Gómez Alcalá, director de Estudios Económicos de Citibanamex, explicó que la desaceleración económica se vive a escala mundial, y agregó que la administración de Andrés Manuel López Obrador va bien respecto a su política económica. De acuerdo con Regeneración, Gómez Alcalá detalló que las intenciones que tiene el gobierno de AMLO sobre la reestructuración de la agenda fiscal arrojan buenas señales porque se realizará sin sacrificar el balance primario, el cual garantiza que el endeudamiento disminuya. En el lado monetario, hay una acción muy prudente y continua por parte del Banco de México. Gómez Alcalá consideró que los montos a través de los cuales se puede dar la expansión presupuestal deben reactivarse con inversiones en Petróleos Mexicanos Pemex y la Comisión Federal de Electricidad CFE, porque eso puede ser un factor adicional para reanudar la derrama económica. El director de Estudios Económicos de Citibanamex puso como ejemplo la plataforma Didi, compañía china dedicada al transporte privado, debido a que adquirió una empresa de taxis en Brasil, con lo cual se apoya al capital a través de los montos y el pulmón financiero que puede dar a los emprendimientos. En la conferencia en la que el grupo financiero reveló los resultados que obtuvo en 2018, también participó Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex desde hace 5 años, quien declaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con el índice de confianza del consumidor más grande de la historia y el porcentaje de aprobación más alto de cualquier presidente. Todo lo que implique transparencia, economía de mercado y respeto a las instituciones construye confianza. Con información de Regeneración, Nación 321 y El Economista Foto, Diego Simón Sánchez, CURTOSCURO. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Get some more.